Bé, doncs tornem a estar aquí. Seguim amb aquesta roda d'entrevista que hem fet amb els precandidats, amb els alcaldables per aquestes eleccions del 2019. Hola, Pau. Què tal, Carles? Avui doncs, tenim... Doncs sí, avui amb el Jorge Javier Bernués Jorba, té 44 anys, és director financer i de Recursos Humans i és alcaldable de Ciudadanos. És el primer cop que es presenta com a número 1 d'una llista i, evidentment, li podem preguntar quina responsabilitat assumeix i per què l'assumeix, aquesta responsabilitat. Bueno, la responsabilitat és grande. O sea, és una decisió voluntària pròpia que ha sigut molt meditada. Tenim en compte també que jo tinc... Tengo familia, tengo hijos de muy corta edad y esto ya nos roba tiempo. Pero me decidí lanzar porque como muchos vecinos del pueblo pues queremos un cambio y pues queremos aportar nuestra actitud. Y bueno, me propusieron hacer de número uno y en previa consulta con mi mujer pues decidimos de presentarnos. De fet, es presenta per un partit que ja ha aconseguit bons resultats a la Vila de Piera, però pròpiament dit és la primera vegada que es presentaran unes eleccions a nivell municipal. Com les afronten, aquestes eleccions? Pues amb molta il·lusió, moltes ganes. Ben que has dit, les últimes autonòmiques van tindre un resultat força fort. Més de 2.500 votos en esta població pues, representa pues, número de regidores i si los extrapolamos pues, seria important. Pues con muchas ganas, pues lo contamos con ganas de poder pues transmitir al pueblo todas las promesas que llevamos en lista. Molt bé, doncs anem a parlar de temes que tenim aquí preparats. El primer tema que ens hauria de tocar, perquè és un tema que és candent, és un tema que en parla tothom, i és com veieu els barris, com estan els barris, què penseu pot fer pels barris. Sí que es verdad, ¿eh? El tema de los barrios, que de hecho que haya salido una plataforma de afectados por el abandono de los barrios, pues ya dice mucho, ¿no? Bastante del estado en que se encuentra. Yo soy habitante de una urbanización y sí que lo veo, o sea, se ve que la dejadez pues es palpable, solo cada 4 años cuando vienen las elecciones pues parece que haya un poco de movimiento. Pero por lo general lo que se nota es que es dejadez, ¿no? Parece que estemos más centralizados en lo que es el pueblo y era pueblo y que se hayan dejado un poco de lado el tema de las urbanizaciones, ¿no? Y son habitantes como los del pueblo y parece que se cree un ciudadano de primera o de segunda, observando las distancias. Entonces queremos acercar un poco lo que es el tema de los barrios al ayuntamiento. En base a la transparencia, nosotros lo que queremos es comunicación fluida con las organizaciones, no que cada mes o cada X tiempo pues tengamos reuniones periódicas con ellos para que nos hagan de altavoz de este tipo de problemáticas. És un dels temes estrella, com he anat parlant ja en les moltíssimes entrevistes que hem anat oferint aquí a Televisió de Piera. Ciudadanos agafa aquest tema com a pal de paller de la seva candidatura, als barris? Sí, és una de nostres propostes, pues dar un poco solución a los problemas que plantean. Ten en cuenta que el 80% de la plantilla que componemos los ciudadanos somos gente de urbanizaciones, o sea, lo vivimos en primera mano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como vecinos pues también tenemos iniciativas que creemos que podemos llegar a poner en práctica. Seguint amb els temes més candents aquests últims mesos, sobretot ja des de principi d'aquest curs, des que començava el mes de setembre del 2018, de fet va haver-hi una manifestació, si no recordo malament, el mes de novembre, sobre fer l'aigua pública a nivell de Piera. No sé quina és l'opinió de Ciudadanos, que en aquell moment encara no tenia l'estructura organitzada de com a tal, i ara que ja la tenen, i de fet amb les llistes ja públiques, sí, quina és la seva opinió? Bueno, nosotros teníamos que estudiar el tema. Es un tema que nosotros nos ha venido un poco de nuevo y pues queríamos profundizar un poco más en el detalle pues para sacar conclusiones, ¿no? Ahora no te puedo lanzar aquí de qué es lo que pensamos o qué vamos a hacer porque tenemos que trabajar. Es una cosa que no podemos hablar de momento de las soluciones. Un otro tema es el tema de seguretat, policía local, Mossos... Com veieu aquest... policia local, bàsicament. I després, si vols, pots parlar també d'aquesta futura comissaria que s'ha de fer, sí. Pues preocupante, muy, muy preocupante. O sea, ten en cuenta que del 2007 al 2017 la población de Piera ha crecido un 13%. La plantilla de policía se ha reducido un 26%.
O sea, hemos pasado a casi 16.000 habitantes a 10 policías en activo. O sea, es preocupante. O sea, nos sale un ratio de menos de 0,7 policías por cada 1.000 habitantes. Entonces, y con la demografía que tiene Piera de más de casi 60 kilómetros cuadrados, o sea, es imposible. O sea, es un tema muy delicado y que hay que tomar con bastante preocupación y rigurosidad. Es complicado. O sea, en un mes de un policía en activo, es que no. O sea, no es imposible dar servicio a toda la ciudadanía de Piera. Uh-huh. No, ya, pues sí que tenemos también va a ser una mica los presupuestos y todo, pero sí un plan de acción y rápido. ¿Cuántos policías creo que pot ampliar la plantilla de a nivel municipal? Es mirar los presupuestos y pues, a ver quién va a quedar. O sea, también está el tema de los Mossos, que bueno, que también se va a prometre hace un par de años y encara no el tenim, ¿no? Pero dirte así, no me puedo lanzar aquí a decirte alegremente, va cuatro, no, porque sería engañaros, ¿no? Y no queremos engañar ni a vosotros ni al pueblo de Piera, ¿no? Pero es una cosa que en base a los recursos que podamos aplicar, evidentemente que los aplicaremos. Seguint amb el que parlàvem dels Mossos, vostès seguirien, en el cas d'arribar al govern, amb aquesta política d'intentar instaurar una caserna de Mossos aquí a la comarca? No hi ha sud, com se li anomena. Seria un poco de loco, ¿no?, de decir que no. Ni polític ni partidista, és necessari. Si tenim aquesta mancança d'efectius de policia, pues ampliem-lo. Serveis socials, benestar, un tema que, bé, que a vegada són més la gent que necessita d'aquests serveis, com veu o com està veient la feina que s'està fent, tenen alguna proposta per ampliar això, com està el tema aquest? Jo, com comentava abans, el tema de propostes ara no puc aquí dir res. També és un tema, doncs, igual que la seguretat, també és un tema que és un tema puntal que portem també en el programa. Tenim idees que d'aquí molt poc pues, ja podrem transmetre i comunicar-les. Però així no puc dir res. Vostè es dedica, com dèiem anteriorment a la seva presentació, a ser director financer i de recursos humans. Per tant, de ben segur que tot el tema relacionat amb les empreses, l'atur que viu Piera sent un dels municipis on aquest problema el patim més, quines propostes creu que necessita el municipi de Piera? Home, pues donar-li un suport al tema de l'economia a Piera, no? Sí, de veritat que d'aquí 4 anys pues, no hem vist, no?, que actuacions al polígon ni que grans empreses que hagin arribat a Piera, no? O sea, nosotros miramos, por ejemplo, con recelo, o sea, Sano, más Kefa, que ha puesto una plataforma de carreras, que es impresionante, ¿no? Pues intentar atraer este tipo de inversiones para dar faena. O sea, tenemos más de 1.000 y pico habitantes de Piera que están en el paro, ¿no? Pues ha bajado mucho, es cierto, se ha suavizado un poco la crisis, pero sigue habiendo este porcentaje de parados. Y lo que no vemos es actividad. La actividad, los polígonos siguen igual, no hay empresas más que se han ido empresas más que venir, pues trabajar en esa línea. ¿Creu que encara podem recuperar aquesta distància que segons vostè más que fa se'ns ha avançat? Pues recuperar, sería complicado, o sea, portar una plataforma con carrera ya sería imposible, ¿no? Pero bueno, pues podemos mirar quins sectors, quines mancances tenen o què les podem oferir, però per atraer aquí a les empreses que puguin donar feina al municipi. Amb el tema d'esports, sabem que hi ha una manca potser d'equipaments, un camp de futbol que falta espai, un poliesportiu que també manquen coses, com ho veieu? Pues també compartim la idea de que Piera mantiene los mismos servicios de infraestructuras de deporte que hace 10 años. No han crecido en proporción las instalaciones deportivas con el incremento de la población. Nosotros ya estuvimos en el campo de fútbol y es evidente. O sea, tener un campo de fútbol artificial que la vida útil ya se la ha acabado. Y las instalaciones que faltan mejoras. Pues trabajar en esa línea, ¿no? Que bueno, eso va a ponerlas acorde a la población actual de Piera. Parlem abans dels barris, no hi tornarem a entrar, però relacionat amb un altre dels grans temes que es parla en campanya electoral, i de fet s'està parlant aquests últims mesos també, són les obres que necessita el municipi de Piera i molt especialment, com s'ha parlat en els últims plens, de tot el tema d'asfaltatge de carrers, en especial dels barris. Quina és la postura de la seva llista i quines serien les primeres mesures o més urgents que necessita el municipi de Piera?
Bueno, pues primero ver realmente los barrios, que sí que hay muchos que tienen unos baches, que más que nada es, o sea, un poco de dejadez, ¿no? Hay asfaltos que están en mal estado. O sea, pues realmente pues hacer pequeñas actuaciones. Otra de las cosas que también llevamos en el programa es atacar con este problema que lo sufren, ¿no? Que lo sufren y que no le ponen soluciones. Bueno, también habría que mirar el coste, pero a lo mejor si no se puede hacer todo de golpe, pues nosotros proyectarlo en 4 años. ¿No? No nos vamos a lanzar a la piscina y de primer año decir todo. Lo que veamos que no se pueda, pues intentaremos hacer presupuestos para 4 años para poder cubrirlos. Entonces, a nivell de salut? A nivell de salut, ambulatoris, metges... Bueno, han hecho un gran trabajo con el CAP y es un buen servicio que han dado. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay poblaciones que se han quedado a quitarles los dispensarios que tenían en los pueblos, porque hay gente que, oye, también les cuesta un poco desplazarse, ¿no? Tendríamos que mirar un poco el tema de atraer a esta gente con buenos servicios públicos. Y el tema de, pues, dotar de más contenido al CAP de Piera, ¿no? En cuanto a medios y mucha gente, claro, te tienes que ir directamente guardado, ¿no? Porque no llegan, ¿no? Entonces, pues mirar realmente lo que hace falta y pues poderles dar más contenido para que se pueda atender más a las necesidades de la gente. Hem parlat de diferents temes, pentinant-nos als més candents, si més no, dels últims mesos. Hem parlat del sector econòmic, una mica més a nivell macro. Ara hem més petit, el teixit del comerç local, de la vila de Piera, sobretot en el nucli. Com creu que s'ha de cuidar, o Ciudadanos, com creu que s'ha de cuidar? Pues potenciándolo y darles todas las facilidades, las ayudas, incluso la publicidad institucional, pues para que no se pierdan. Se están perdiendo muchos negocios locales, pues que es una lástima, ¿no? Pues hay que estar con ellos y apoyarles en todo lo que haga falta y darles toda la ayuda que podamos. Es un tejido crítico para la población. Una población que també necessita el seu recolzament a nivell una mica en general és el tema de joventut. La gent jove, molta gent jove, els espais joves. Com ho veieu vosaltres? Estan, hi ha els que hi ha, estem més... No, què fareu? Home, necessitaríem més. Mm-hmm. És un poc... Si us fijáis, mucha gent jove que passea que hi ha abajo, que hi ha arriba. ¿No? Nosaltres també queremos potenciar centros de juventud, pues, para que la gente pueda estar, ¿no? Darles servicios, darles acceso a internet y un sitio donde ellos puedan estar. ¿No? Para nosotros también eso es importantísimo, para la juventud. Que tinguem un sitio on poden estar còmodes. Hem parlat de mancances probablement de la vila de Piera, però un dels sectors on anem ben servits és el teixit associatiu, moltíssimes entitats i associacions que dia a dia, setmana rere setmana, ofereixen les seves activitats. Quines propostes tenen vostès? Ampliar, a potenciar les que ja existeixen? Home, potenciar les que existeixen, segur. Y ya que estén las asociaciones y pues un poco también como con el tema de la juventud, ¿no? Pues estar con ellos, o sea, estar en continuo, en permanentes cauces de comunicación con ellos, pues para que, pues que lo que podamos ayudarles en ellos y que sigan desarrollando pues esta tarea que están haciendo, que está de ver. Un tema que va una mica lligat amb el teixit associatiu és de parlar dels actes que es fan, de la cultura, dels actes que es fan aquí a la vila de Piera. Creieu vosaltres, el vostre partit, que se'n fan pocs, se'n fan masses? Parlem una mica del tema cultural de Piera. Bueno, cultura, se hacen muchas actividades. Tenemos la ciudad de Cris, que es un éxito también. Pues un poco, pues igual, pues mantener estas actividades e incluso potenciarlas. Nosotros otra de las propuestas que queremos potenciar es el turismo. Turismo en Piera, o sea, potenciar la marca de Piera, pues para dar más de conocer. O sea, tenemos muchos activos en la vida de Piera. Tenemos una iglesia del siglo XVI, cosas que pueden dar, que se le puede sacar un poco más de partido. Entonces, en esa línea también llevamos... Potenciar a nivell de què i com? No, a nivell de turisme, no? A nivell de que fer les meses, no? Fer que vingui més gent a Piera, a conèixer Piera com un destí turístic.
Hem parlat moltíssim, o fèiem esment en reiterades ocasions, de la comunicació, tant amb joventut, amb les associacions, amb els clubs esportius. En un ple canvi des de ja fa uns quants anys, sobretot en xarxes socials, comunicació amb la població, com creu que s'hauria de millorar la comunicació tant d'Ajuntament com de partits cap als vilatans? Pues más directa, más directa y más... Sí, está muy bien las redes sociales, se están volcando todos con teléfonos y WhatsApp, todo. Crear un canal directo de comunicación con ellos. Todas las propuestas que os he comunicado antes, no solo con las plataformas de los vecinos, ¿no? Pues queríamos hacer reuniones periódicas pues, con asociaciones, con plataformas, pero agendarlas dentro de la agenda del gobierno, de la legislatura, ¿no? Pues unos días concretos, pues cada mes, pues para un poco pues, que tener un feedback continuo. Tiene que ser continuo la comunicación, ¿no? y crear pues incluso esas reuniones, hacerlas con actas donde se tomen pues decisiones y que se pueda hacer un guión y que se pueda seguir hablando en las sucesivas reuniones. Bé, i el tema de... Hem tocat molt, molt, molt per sobre el tema de serveis socials. Càritas, com veieu aquest tema? Molt bé, Càritas, la meva mare està en Càritas, la meva tia, jo he col·laborat en la recapta d'aliments, o sigui, és necessari, o sigui, és un tema que nosaltres, inclús com a voluntaris, també participamos en esto, o sigui, és una labor que es encomiable, o sea, gente que está de una manera desinteresada, altruista, y evidentemente que vamos a estar con este tipo de actividades. Seguim parlant del tema social, l'educació és un puntal de la Vila de Piera, moltíssims estudiants de les diferents escoles. Li fa falta alguna escola, a més, algun institut més? Quina és la política de Ciudadanos en aquest àmbit, en educació? Bueno, habría que mirar, o sea, habría que ver realmente los colegios que hay, las capacidades que tienen y las necesidades que tiene la gente. Lanzarnos así ahora de decirte, no, ¿hace falta un colegio? No podríamos decirte, ¿no? Pero si en un momento viéramos una necesidad, pues evidentemente que nosotros lo trataríamos como prioritario. Molt bé, per anar acabant ja, ho preguntem a tots els candidats que han passat per aquí. Com ha vist aquesta darrera legislatura, tot i vostès no estar a dintre l'Ajuntament, però com ha vist la feina que estan fent l'equip de govern, evidentment? Bueno, han tenido sus cosas buenas, pero sus cosas malas también. Ha estado el tema, ahora está todo muy salpicado por el tema del procés, y creemos que se ha habido cierta permisividad, sobre todo por el espacio público, ¿no? La convivencia se basa en mantener la neutralidad, ¿no? Y vemos que sí que esta legislatura se ha posicionado mucho con este tema y rompiendo un poco la convivencia. Luego, pues, por el hecho de que haya nacido una plataforma de vecinos a través de esto, pues también marca un poco la agenda del gobierno, ¿no? De que hay un problema grave con los barrios que se ha trasladado en que se creara una plataforma, ¿no? Pues mejorable, para resumir. Ha sigut bastant mejorable. Com parlava anteriorment, són les primeres eleccions on Ciudadanos es presenta com a tal a la Vila de Piera. Com ha estat aquest procés de formar un partit? Entenc que un nou equip de persones, alguns ja amb implicació prèvia, altres completament principiants en el món de la política. Com ha estat aquest procés? Todos somos principiantes. Tots? Todos. No hay ninguno que venga ni... Bueno, yo sí que va ser cierto, sí que estuve en unas listas hace 4 años, pero fue de manera testimonial. O sea, no participé ni en un 5% de cómo estoy participando ahora con nuestro grupo. Es un grupo joven, sí que tenemos un recorrido corto, pero nuestra curva de aprendizaje acaba de empezar, pero somos gente con muchas ganas, mucha voluntad. No, tenemos gente formada, tenemos empresarios, tenemos gente con carreras universitarias, y nuestra curva de aprendizaje pues acaba de empezar. Nosotros como formación aquí llevamos menos de un año. Todo el mundo sabe que hemos atravesado dificultades para crear el grupo que empezamos como grupo. Ahora ya somos un equipo muy fuerte, muy competitivo, y bueno, y vamos con todas las ganas del mundo ahora. Pero sí, somos principiantes, pero no, eso tampoco es ninguna tarta. Sempre fa por contestar aquesta pregunta, però quines són les pretensions o com fan les seves porres internes? Què és el resultat que aspira Ciutadans? Les urnes. Nosotros sí que tenemos
escenarios positivos, menos positivos, pero bueno, esperamos tener un buen resultado. Buenas perspectivas. Buenas perspectivas, sí. Si atendemos un poco a las autonómicas, pues si esta gente no deposita la confianza, pues podemos hacer grandes cosas. Pero no me lanzo a hacer una porra, no te voy a decir 4 o 5. Encara queda. Bé, doncs, per tot el que hem sentit, imagino que content d'aquest equip que té vostè al darrere, perquè ha dit que avui precisament s'ha fet públic ja, d'una manera oficial, doncs, la gent que l'acompanyarà en aquestes eleccions. Sí, és un equip molt jove, molt competitiu i gent de Piera tota, de fa molts anys, i ja ho veureu, és un equip molt maco. Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb Pau i un servidor, amb vostè, senyor Jorge Javier. Agrair-li que hagi vingut fins aquí als estudis de Pia de Televisió per fer aquesta entrevista, aquesta xerrada, i ens veurem el dia del debat, el dia 11 de maig. Correcte. Doncs molt bé, ha estat un plaer, gràcies Pau. Igualment, Carles. Gràcies a vostè, Jorge, i gràcies a la gent que està al darrere, que vostès no veuen. Doncs avui tenim la família al complet, la família al complet, les tres generacions, el Joan Albert, el director de la ràdio i el seu fill. Gràcies a tots tres, gràcies a vostès per haver-nos seguit en aquesta altra entrevista. Encara no hem acabat, ens en falten més, evidentment, oi? Han de passar tots els candidats, 8 candidats per aquí passaran i ens veurem, evidentment, el dia 11 de maig. Un plaer, fins aviat.